perder un minuto más porque quiero ir urgente, mira, a Mar del Plata para conversar con él, un actor que se está destacando esta temporada como lo hace siempre. Estamos hablando de Luciano Cáceres, que es uno de los protagonistas del Beso, que está haciendo un éxito en Mar del Plata, así que ya mismo nos ponemos en contacto con él. ¿Qué tal, Luciano? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buen año. Muchas gracias igualmente, por el espacio. Igualmente, no, gracias aquí por estamos este contacto. En Mar del Plata. Sí. Estrenamos El Beso la segunda semana, con mucha repercusión, mucho público. Está llegando la gente a la ciudad. Obviamente es una ciudad que tiene muchísimos habitantes y consumo teatro todo el año. Sí. Pero muy contento de estar nuevamente haciendo temporada. El Beso es una obra de Nelson Valente, autor argentino, director también. Y me acompañan Luciano Castro, Mercedes Funes, Jorgelina Rusi y bueno, y acá, ¿quién les habla? Qué bueno que nos estás contando esto de cómo de a poco la gente llega a Mar del Plata, porque en el inicio, viste, de temporada, fue como también un miedo, que la gente no se anime a ir de vacaciones, que no se anime al teatro, pero la verdad es que frente a los números que estamos viendo, de a poquito, el argentino hace el esfuerzo y va y se quiere dar el gusto. Sí, además Mar del Plata es una ciudad única, que aparte de vacacionar, es parte de la vacación ir al teatro. Claro, también, ¿no? Creo que plan. Debe ser de las pocas ciudades en el mundo que tiene esta actividad turística, que incluye el teatro, que incluye las artes, y que, nada, es una maravilla poder estar acá, en esta ciudad tan preciosa. Luciano, ¿qué fue lo que te gustó cuando te llegó la propuesta para decir sí estoy, para protagonizar, por supuesto, y estás, obviamente, además, aceptando el desafío de hacer temporada? Que a algunos actores les encanta y son fan de ir a hacer temporada, y otros por ahí no tanto. No sé, en tu caso, por ahí bueno, como... Bueno, primero... Claro. Primero el equipo, volver a laburar con Luciano Castro, amigo, querido, hicimos muchas cosas juntos, mucha sí. tele y mucho teatro, varias temporadas y teatro independiente también, así que siempre es un planazo. Después debo confesar que Amelia, mi hija, tomó la decisión, me dijo, papá, con Castro, ella le dice el Chori por un personaje que hacía cuando hacíamos Señores Papi. Ay, me encanta. Mar del Plata, vamos a Mar del Plata, o sea, mi hija terminó de definir, pero obviamente yo estoy muy contento con la decisión y después trabajar con estas dos grandes actrices, hermosas compañeras como es Jorgelina y Meme. La obra está buenísima, les cuento un poquito de qué va, son dos parejas que se juntan a pasar el fin de año y hay un beso que ya fue muy mediatizado y bastante viral. Está siendo viral. Con Castro, que bueno, también es parte de la elección, ¿cómo no besar a Castro, no? ¿Quién no quiere besarlo al gordo? Y la verdad que muy... Bueno, ese beso les va a cambiar la vida a todos para siempre. Y van a venir otros tantos besos más en el correr de la obra. Es una comedia muy disparatada, que no traiciona. Desde el minuto uno te empezás a reír y la hora 20 que dura el espectáculo no parás. Así que estamos muy contentos con lo que pasa con los espectadores. Es una fiesta. El teatro y nosotros lo estamos disfrutando mucho y nos divertimos mucho. Que eso nada, redobla la apuesta. Estuvo buenísima la decisión y estoy muy contento de estar haciendo esta obra. Ahora vemos que tu personaje se da un beso con Luciano Castro, pero contanos un poquito más. ¿Pareja de quién es? ¿Cómo plantea también? Ahí bueno, en el comienzo obra. De la obra soy pareja de Jorgelina Rusi. Sí. Y estamos invitados a la casa de Castro con Mercedes Funes a pasar el fin de año. Pero lo que pasa es que este beso no es un beso de intercambio, es un beso deseado que mi personaje, dado algo que pasa en la obra, que eso sí no lo puedo spoilear, sí. Hay algo que hay que blanquear y hay que ir para adelante. Saque, dice el terapeuta de Castro, y eso empieza a habilitar que todos empecemos a sacar deseos no cumplidos, cositas debajo de la alfombra también, y estas parejas van a ir mutando en el correr de estas cuatro escenas mucho. Así que puedo solo adelantarles que no es el único beso. Ese que se hizo viral es el primer beso de tantos besos que hay en la obra. Ahora, lo que tiene de bueno el teatro... que sobre todo, a ver, al espectador le llega mucho más que por ahí cuando vas al cine a ver una peli, es que siempre algo de todo lo que transcurre en escena te llega, algo te resuena, algo tiene que ver con tu propia historia. Y en este caso, en este texto, en esta obra, cuando tuviste oportunidad de leerla, cuando empezaste a incluso a macerar tu personaje, ¿en qué punto sentías, epa, esto me está tocando en primera persona?
No, no, todos. Todos los temas creo que de alguna manera me tocaron, porque desde el humor se habla de la convivencia, de la crianza, de la aparición de los hijos, las postergaciones personales, sí, de los sueños no cumplidos, pero también de todo lo positivo de llevarlo a cabo y de remarla a diario y de decidir con quién vas a compartir tu vida, el amor, las amistades, la confianza. Entonces, desde el humor se tocan estos grandes temas que también provocan reflexión y mucha complicidad con los espectadores. A veces hay situaciones que se ríen dos o tres y otros se ríen porque caen más tarde porque están habitando lo mismo. Claro, y claro, la mayoría son cómplices todos. Además, quiero contarles que en esta temporada, los lunes, sí, voy a estar haciendo mi monólogo que estuve hablando con ustedes ya hace un tiempo, que es Muerde, una obra de Francisco Lumerman, y la voy a estar haciendo aquí en Mar del Plata, en el espacio Chauvin, en un ciclo de monólogos que yo voy los lunes a las 22. Joaquín Bertol con Un Loco Rojo, que estuvo ahí en su programa también. Sí. Va a estar los miércoles, sí, a las 22. Sí, acá. La obra de Van Gogh. Posca, exactamente. Y Posca los fines de semana, en el espacio Chauvin, aquí en Mar del Plata. Así que vamos a estar de lunes a lunes haciendo teatro. Los lunes estoy con Muerde, ahí bien como están diciendo. Sí. Dice a partir del 15 de enero, porque ya se agotó la del lunes, que viene la del lunes 8. ¡Qué bueno! Es una buena noticia para darles. La del lunes ya está agotada y ya para el 15 quedan poquitas. ¿Y ahí con qué nos vamos a encontrar en Muerde? Bueno, Muerde es la historia de René, un pibe que primero lo abandonó su madre al nacer y luego su padre, que rehizo su vida con una nueva mujer, un nuevo hijo, lo abandona a los 10 años en un taller de carpintería de ataúdes en algún pueblo rural de nuestra increíble Argentina. Él tiene cierto retraso, es como un niño eterno, y en el correr de la hora de espectáculo vas a conocer ese abandono, su debut sexual, su relación con el amor. Ser el raro del pueblo, el marginal de día, pero de noche él desarrolla una habilidad que es ver sin luz. Entonces todo este pueblo que lo margina de día, de noche lo empieza a utilizar para hacer cosas que ellos no se animan a hacer, robar y otras tantas cosas. Es nada, muy intenso, muy intenso, muy emocional, muy dramático, pero también tiene pasajes de humor y, bueno, muy contento también de poder hacer los lunes otro tipo de teatro aquí en Mar del Plata. Qué bueno. Bueno, poder combinar todo también, ¿no? Y encontrarte todo en el mismo lugar. Exactamente, sí, muy contento. Y otros públicos y el teatro, sí, independiente, que es donde yo me formé y donde sigo formándome siempre. Así que para todos los gustos. La comedia que la está rompiendo, sí, en este verano, que es El Beso, y a la carcajada plena, y después otro teatro más emocional, dramático, que también tiene sus partes de humor, los lunes en el Chauvin. Luciano, soy Jimena Latorre, ¿cómo estás? Qué placer saludarte. Ay, contame vos cómo estoy. Pero me encanta. ¿Sabés que quiero decirte algo re importante? Contame porque cómo me va a ir esta temporada. Claro, por favor. Porque yo decía, está bien lo del beso, todo eso, digo, pero pará, porque Acuario tiene que ser número uno y vos soltaste esto del monólogo y dije, bueno, qué suerte, porque la carta de Acuario es la número uno, o sea, lo independiente. Obviamente harás teatro y te va a encantar y después te voy a decir por qué te gusta tanto con Luciano Castro, después te lo digo. Ay, aparte. Por favor. Pero la realidad es que este lado del número uno, de la magia, de la determinación, de la independencia, me encanta. Y no sé si no te animás a armar una propia escuela, a como a dirigir vos también tus obras, como a tener yo vos... Yo dirijo ya así... 26 años que soy director. Bueno, sí, pero digo, hay como muchas cositas tuyas muy independientes, como que hay mucho vos estando, presentando, como siendo, bueno, Luciano, tu nombre, digamos, ya de por sí lo dice la luz, pero esto me preocupaba, esto del uno, porque digo, ¿cómo puede ser? Si es acuariano, ¿cómo puede ser que no haga algo solo? Y lo estás haciendo, por lo cual me encanta, sí, eso te va a ir súper, súper bien. Sí, decime. Te pregunto, soy Acuario,
Ascendente en Aries, luna en Aries. Bien. Ascendente en Aries, luna en Aries. ¿La luna la tenés sobre la 1 o la tenés en 12? No lo sabes eso. ¿En 12? No lo sé. No lo sé. Sé que es el ascendente y la luna. Ok. Bueno, Aries es un... A mí lo que me dijeron una vez, a ver si está bien. Ojo con lo que desees con Acuario, que con Aries lo vas a llevar a cabo. Claro, porque la combinación Acuario-Aries es como que el sol te queda... O sea, a ver, la persona que tiene ascendente en Aries... tiene todo ubicadito, ordenadito. Entonces vos, tu sol te va a quedar en la 11. Es un sol muy social, es un sol que actúa como Acuario, que todo lo que se le ocurre es posible, y en el piso ariano lo pisás y lo podés lograr. La luna siempre te da mucha popularidad, probablemente viene un lado medio hasta guerrero, medio de peleador, que está bueno. Este personaje que haces en el unitario, en el, es como muy, muy de luna en Aries, ¿no? Muy solitario, el chico este que se crió solo, ¿no? Bueno, todo eso. Pero quiero sumarte tu arcano del año. Cuando vos este año cumplís años, te hago, vos cumplís con luna en Cáncer. Y Cáncer tiene un componente, primero, de popularidad con la Argentina, buenísimo, porque eso te encanta, la gente te adora en Argentina, Argentina es de Cáncer, eso te aumenta un montón la popularidad. Y por el otro lado, que... el otro Luciano, ¿no? El otro, ¿no? Castro. Es de Piscis. Entonces ahí tenemos como una cosa tipo así, tipo como Cáncer Piscis, como que muy simbiótica. Y cuando yo sumo tu arcano del año, sumo todos los números de tu cumpleaños más el arcano del año, me va a dar esta que son, es el encuentro, la pareja. Y fíjate que ahí hay gente en bolas. O sea, que ahí me da muy, muy esta cosa, muy esta cosa afectiva. Entonces, ahí entiendo por qué esta cosa afectiva por un lado, ¿no? Y por el otro lado, la cosa muy unidireccional. Así que me gusta. Un año con luna en Cáncer te asegura súper popularidad, así que brillando. Me encanta. No sé qué parte te gustó más, bueno, porque encantó, ahí con, cuando dijo en bolas casi te agarraste la cabeza. Dijiste, no, y aparte, bueno, no, porque además creo que tiene que ver con el beso. Sí, claro. Cambios múltiples que se nos da, y estamos aquí en Mar del Plata, en una ciudad en donde estamos... muy desprovistos de nuestras ropas, ¿no? Claro, obvio, me encanta. Así que me encantó el arcano que te salió. Me encanta, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, un placer enorme. Gracias. Bueno, Luciano, invitar obviamente a aquel que todavía tiene la posibilidad de estar en Mar del Plata y que puede ir a verlos, recordarles los horarios, los días y, por supuesto, cómo pueden adquirir la entrada. Bueno, tienen El Beso de martes a domingos en el Teatro Lido. Las entradas pueden ser por boletería o por PlateaNet. Y los espero también los lunes en el espacio Chaubín. Y las entradas es entradas.chaubin.com.ar o también en boletería, ¿no? Genial. Bueno, todo el mundo queda invitado, por supuesto, a ir a ver estas dos obras de Luciano Cáceres. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la onda, que tengan un hermoso año. Igualmente. Muchas gracias. Por Mar del Plata, están invitadísimos. Por supuesto que sí, vamos a estar ahí. Gracias.